Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 3 de junio de este año 2022, primer viernes del mes. Bendecimos a Dios por todas sus bondades. Es mes del Sagrado Corazón de Jesús y hoy adoramos a nuestro Salvador que muriendo en la cruz nos dio vida y Él siempre nos espera en la Santa Eucaristía para darnos fuerzas, para darnos la salvación y hacernos felices con Él. Bendito sea Jesús, el Hijo de David, el que estuvo muerto, pero ahora está vivo y está resucitado en medio de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte que iba a dar, con la que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos lleva sobre todo a comprender todo lo que es el amor que nosotros debemos a Jesús como Salvador de nuestra existencia y a comprender también el amor de Jesús hacia nosotros, porque Él es el que nos llama a que le sigamos. Él es el que nos ha hecho un llamado que a pesar de nuestras infidelidades, no lo ha retirado de nuestra existencia. El llamado de Dios siempre es irrevocable. La primera lectura vemos cómo continúa el juicio contra Pablo. Pablo es ese hombre que descubrió el amor de Jesús y en una de sus expresiones dirá Pablo, Cristo Jesús que me amó y se entregó por mí. Hoy Pablo está pagando con amor todo el amor que Jesús le tuvo en la cruz para perdonar también sus pecados. Pablo es juzgado y está firme en lo que él cree. Cree en Jesús, cree que Jesús es el Hijo de Dios, que muriendo perdonó a la humanidad y resucitando ha dado vida nueva al que cree en Él. Esa es la fe de Pablo, una fe querigmática, es decir, la fe del primer anuncio. Esa es la experiencia de un apóstol que aprendió a vivir el reino de Dios desde dentro. Lo aprendió a vivir por la obra misma de la gracia. El reino de Dios se vive en el corazón, se vive en la propia vida que se cultiva desde los sentimientos, desde los pensamientos, desde los afectos. Desde allí se vive la vida de Dios internamente. San Pablo hoy es juzgado y lo que hoy se está afirmando es que él cree en un difunto que él mismo dice que resucitó. Para los ricos, para los que tienen el poder, para los que no necesitan de Dios, Jesús
es un difunto que fundó una religión y que resucitó. Pero para nosotros que creemos en Él, que lo amamos, que sentimos que sin Él no podemos vivir, para nosotros Cristo es Dios. Cristo es el Señor, el que da la vida a los hombres, el que resucita y el que ayuda siempre al que le invoca con fe y con esperanza. De tal manera que el Pablo hoy de la primera lectura es un Pablo apóstol, un Pablo que está consumando hasta el final sus propósitos de serle fiel a Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que aun en medio de las pruebas, de las dificultades, estemos firmes, no confesándole al mundo de una manera defensiva, sino o defendiéndonos de todo lo que son los errores y engaños de la fe. Lo que Dios espera es que estemos dando prueba de que en todo momento y en toda circunstancia Él es nuestro Señor y que con Él somos felices. Pablo en la prueba está diciéndonos: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Allí donde Pablo es juzgado, Pablo es sobre todo condenado, allí Pablo dice: vivo la vida de Jesús, ya no soy yo quien vive, es Él quien vive en mí. Ese Pablo es el que hoy nos enseña a no desmayar en el camino, a que siempre estemos mirando la cruz como el lugar donde hay victoria, hay triunfo, porque la cruz no es eterna, es un momento necesario del camino de la fe. Allí donde cada uno tiene que aprender también a entregarle a Dios todo en la cruz para que la vida se haga fuerte. Por eso vendrá el evangelio de este día, donde Jesús le pregunta a Pedro si él realmente lo ama, porque Pedro falló 3 veces y el Señor que llamó a Pedro quiere que Pedro se reivindique frente al amor, porque la llamada que le hizo Jesús no fue una llamada de momento, fue una llamada para siempre. Jesús ha llamado a Pedro para toda la vida, lo llamó a ser cabeza de la iglesia. Y por eso Pedro es ese hombre que también hoy responde con todo arrepentimiento, con todo deseo de hacer lo mejor de él para entregarse al rebaño de Dios, para entregarse al rebaño que el Señor le va a encomendar al fundar su iglesia. Yo creo que vale mucho decir cosas como estas en torno al amor, porque hoy la pregunta de Jesús es por el amor. Pedro, ¿me amas? Y el amor que viene finalmente de Cristo, ese amor nos debe llevar a cuidar las ovejas. No es un amor egoísta, no es un amor que busque intereses. El amor que realmente nos inspira a Jesús como Señor, como Maestro, es un amor para aprender a cuidar las ovejas, para aprender a cuidar el rebaño. Cristo, hoy en el Evangelio, le va a decir a Pedro que si realmente él lo ama, si Pedro ama a Jesús, el Señor hoy le hace realista y le dice: pues van a haber persecuciones, momentos difíciles, pero por el amor permanecerás, por el amor serás fuerte. Y eso es lo que el Señor infunde en el corazón de Pedro. Este mensaje que nos trae el Evangelio viene a darle fuerza a nuestra vida, porque en este Evangelio se nos está diciendo lo que significa el amor en palabras de Cristo. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Nosotros tenemos que aprender, sobre todo, a reconocer que somos frágiles, pero que el Señor siempre nos estará dando la oportunidad. Pedro tuvo un momento de fragilidad, de debilidad, allí en la pasión de Jesús, cuando lo negó, pero el Señor hoy lo llama para que él se reivindique. El amor a Jesús lo demostramos
cuando usamos bien los dones para ganar almas, no para ganar nuestros intereses egoístas. El amor a Jesús es realmente ese amor que nos tiene que llevar no a tener el control de las circunstancias, sino a aprender a servir en las circunstancias, descubriendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obra en cada vida y en cada corazón para infundirnos ese amor que nos hace falta y así servir al Señor. Todos tenemos una llamada, y es la llamada a ser esos Cristos que tenemos que ser portadores de la esperanza, de la fuerza, de la fe. En el Evangelio de hoy, pues, se nos deja claro el lugar que ocupa el amor en nuestras vidas. Estás haciendo muchas cosas, te estás preocupando demasiado por otras cosas, pero ¿dónde queda el amor? El amor es lo que vale. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo creo que vale para nosotros entender que Pedro se equivocó, pero el Señor luego le dio la oportunidad. Hay veces, hermanos, es preferible equivocarse tratando de amar que saberse equivocado por no haber amado. Yo creo que es preferible equivocarse tratando de amar que saberse equivocado por no haber amado. Hay personas que se cierran, se previenen contra otras, no dan amor porque se sienten en un momento decepcionado. Es mejor equivocarnos al haber amado. Amé, entregué, no me valoraron, no me quisieron. Pero lo importante es que di el amor con toda la sinceridad. Hay quienes viven de una u otra forma prevenidos frente a los demás, no quieren amar. Y después se dan cuenta que a esa persona que no le abrieron el corazón era una persona verdadera, una persona amiga, un amigo de verdad. Por eso es bueno examinar nuestra vida, porque estamos llamados a la experiencia de la vida y del amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bendecido viernes del Sagrado Corazón de Jesús para todos.